moco. Tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira, Kid. Kid no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Senghi? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senghi tiene un capitán llamado Lingon. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Senghi... ¡Oh! El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro... Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se acabará derrumbando encima. Cenos, japoneses, británicos, medio mundo ha estado en la isla. Sí, pero ninguno de esos cabrones se ha quedado mucho tiempo. Ahora el sitio es nuestro, y por mis cojones que lo va a seguir siendo. Pues ojalá hubieran dejado unos mapas. ¿Cómo se supone que vamos a encontrar nada? ¡Dios! ¡Que pare! ¡Solo otro! La verdad es que no estoy de humor para una barbacoa. ¡Que me matases!
debo ir con calma.